Hola, buenas noches. Estoy a punto de ver el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home. Y nada, allá vamos. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. And we do it. We started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want. Oh, the world tries to make you choose. It's all my fault. I can't save everyone. Oh, what's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. LOL, multiverso. Ah, okay. Bueno, y esa fue mi reacción al tráiler de Spider-Man No Way Home. Estuvo increíble. Estuvo increíble, estuvo genial. Pero quería que aparezcan el Spider-Man de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire. Con solo Toby hubiera estado 200% mega increíble. Pero bueno, nada, espero que aparezca en el siguiente tráiler que salga antes de la película. Si él aparece, o sea, uf, va a causar un hype total que todos van a querer ver la película. Y bueno, nada, sé, estaría súper cool. Y después, nada, me emocionó mucho el que aparezca Electro, Lagarto, el Arenero. Que aparezca el Duende Verde con el traje, son su traje original, y el Doctor Octopus, que al parecer está del lado de los buenos, o algo así, nos da a entender el tráiler. Parece que han pactado un stop o un alto, o parece que es el mismo Doctor Octopus que fue en la película de El Hombre Araña 2. Solo que él murió, pero ahora ha revivido, supuestamente. Todos son fantasmas o algo así nos dan a entender también en el tráiler. Solo espero que pelee junto a ellos, porque en un momento del tráiler se ve como Electro ataca supuestamente al Doctor Octopus. Ya lo veremos en la película. Y nada, la aparición del lagarto, la aparición del lagarto, la aparición del arenero. Y eso. Al final del tráiler, como que creo que
Esa parte va a ser, o bueno, va a aparecer en medio de la película. Y cuando ocurre el quiebre de universos, es cuando va a venir el Arenero, Electro, Doctor Octavius, el Duende Verde. Uf, solo espero que aparezcan los otros dos hombres arañas. Uf, o sea, va a ser fatalmente increíble. Nada, y eso. Espero que les haya gustado y nada, compartan. Hasta luego.